Recibimos a Alexander Corleone, que está con nosotros. Gracias, gracias, gracias a todo el público que nos ve y nos disfruta a través de las redes sociales a nivel mundial. Mi nombre es Alexander Corleone y esto es Mañanero por un Día. Vamos, mambo. Quiero arrancar saludando a mi amiga Ana Montes de Oca, Analit, que sé que está escuchando el programa. Beso para ti, cariño. Larimar, lo que me pasó a mí el otro día, esto es digno de traer un tema de eso. Sí. Yo llamo a una institución financiera porque me clonaron la tarjeta y el muchacho que me está atendiendo, ¿verdad? Después que me escucha, dice, deme un segundito, aunque no me escuche, estoy trabajando con usted, y me pone en hold. Creel, no puso nada en hold. Ahí yo empecé a escuchar toda la queja. ¿Pero y qué quiere él? ¿Que yo le resuelva su tarjeta? Oye, una locura, pero una queja tenía él. Porque él pensó que me había puesto en hold. Tú estabas oyéndolo live. Todo lo oye. Todo eso me hace pensar que a veces hay dueños de empresas que tienen enemigos trabajando en la empresa. ¿Aquí? ¿Qué? Ay, no. No, aquí no, aquí no. Bueno. Ay, no. ¿Aquí? Bueno. ¿Cómo crees? No, 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 hay empresas que tienen a jefe enemigo. Hay de todo. Sí. Aquí hay enemigo adentro. Hay de todo, hay de todo. No, ya no. Sí. Por eso yo. Por eso yo traigo los tipos de empleados y sus características. Ay, atención, Ocean. Tipos de empleados y sus características. El número uno es el empleado entusiasta. ¿Cómo? Es este empleado que siempre es proactivo, es un tipo que está dinámico, siempre está dando la milla extra, se ha leído todos los libros de John C. Maxwell, la actitud del vencedor, el vendedor todo lo puede, un tro disparate. Ese tipo de empleado genera envidia entre los demás. Tú ves que, por ejemplo, él tiene una zapatería y lo llaman, él lo coge. Zapatería Los Rodríguez Buenas. El otro dice, ay, me equivoqué de número, tráigalo que se lo cambiamos. ¿Tú? Un tipo con esa actitud. Eso genera envidia entre los otros porque lo tildan de lambón. Sí. Mira este ahora. No, es que fuerza al otro a trabajar. Valora, es que no valora, no, sí, valora, no. Haciendo hora extra, sí, de lambón. No, eso, mi amor. Eso es. ¿Lo valoran? Y él entregaba dándolo todo. Y el látigo a él. Para entonces al otro lo miman. Porque así que hacen. Sí. Al otro lo miman. Y al que se entregue y lo da todo. Y no lo vuela. A ese lo castiga. Hashtag, wow, qué jefe. Arroba. Y a ese lo castiga. El que no lo voló. No. Si va con otro, lo voló. Arroba. Es verdad que pasa en la vida real. Nunca me han volado. Nunca me han volado. No, entonces. Lo el que me voló, tú sabes que lo que dice, no, porque es lo que está de lambón haciendo la letra. No, es que él necesita dinero. Claro. Es verdad. Sigue. Se lo está llevando hito. Es verdad. ¿Entendiste cómo? Es verdad. No te digas al diablo. Ay, Dios. Número dos. El diablo sale los viernes. El diablito. Ay, Dios bendiga, Dios bendiga. Número dos. Tenemos al empleado atrevido, que este tipo de empleado que la única forma que él tiene para vender el producto, él no lo vende sino es frequeando con la cliente. ¿Ah, sí? O sea, la cliente llega y él empieza a mojarse los labios. Eso, muchacha, dime, ¿qué te vendo? Yo no te lo vendo, yo te lo regalo. Oye, ¿cómo te lo vendo? Te lo llevo a tu casa. ¿Cómo sí? Está bueno que ahí llame a la tipa, mira, papi, aquí hay un empleado tuyo regalando la vaina. No, no. Ahora, aquí tenemos empleado también. ¿Qué? Ese mismo. Tú lo has definido. Ay, José, vamos a ver si tenemos este. Número tres, el más típico de todo, ¿eh? Vale. El empleado inconforme. Ay. Vamos a ver, este empleado que llega a las 8 de la mañana y ya a las 8:25 dice, ve acá, ¿cuándo es que van a dar las 5? El día se hace algo. Pero mi amor, tú acabas de llegar. Las horas iban lenta hoy. No, y se queja. Y eso es, yo llego todos los días de 8 a 5 y nunca me premian. Oye, no, yo cumplo el 100% de la métrica y nunca me premian. A mí me nominan todos los años a premio Gardo y nunca. No. Pero ve acá, muchacho, de esa queja. Y le envenena la mente al nuevo. El nuevo que llega le dice, mira, aquí tú no creces. Yo tengo tanto tiempo ahí. No te hablaron de esta empresa que tú cogiste para allá. Y el muchacho. Ay, me dijeron así de que aquí no se crece, pero era de tamaño, yo no sabía. Tú lo ejerciste. Sí. Sin embargo, tú has crecido aquí, mira. Sí. Qué cosa, esta me he puesto unos tacos. ¿Sí? Y le da malos consejos también al empleado nuevo. Ese tipo de empleado, el inconforme. Tú ves que le dice, mira, tú ves ese cuartico que tenemos allí. Cuando esto está flojo, cada uno va y descansa 15, 20 minutos. No, pero mi amor. Pero ve acá. Cuando el supervisor va a comer. En estos días voy yo con mi señora, estoy en una plaza. Yo no sé tú, Manolo, pero yo le cojo un cariño a la mujer mía. Cuando estamos en una plaza, yo la agarro. No, la agarro ahí para que no se zafe por una tienda. Claro. Se me zafó.
Ay, ay, ay. Y entró a la tienda. El truco del Kitty Pong, ¿no sabes cuál es ese? ¿De cuál? Vamos a un supermercado, ella va metiéndome en el carrito y yo voy atrás sacándola. Y el carrito yo con mi hija. Entra, mi amor, entra de todo. El caso es que ella entra a una tienda y ve un monedero en una vitrina. Todo lo que está en una vitrina, eso es dinero, ¿verdad? Claro. Y le pregunta a la muchacha, ¿va, que cuánto vale eso? Y la muchacha le dijo, yo soy usted y no lo compro. Oye, eso no se, yo lo di al dueño, eso no se vende con ese precio. ¿Será que le vio a tu mujer cara de barata? Dijo, esta no tiene. No, así ya me lo vio a mí, me lo vio a mí. Es que lo vi a él atrás. Quizá, esta no tiene para comprar. Lo vi a él atrás y dijo, no, ese no, eso no. No, es todo. No, la tipa dije, ¿y con ese que ella va a pagar? Ay, mi amor, aquí hacemos ley, güey. Le dije. Sí, sí. Número 4, tenemos al empleado Aragán. ¿Cómo? Este empleado que él quiere ganar mucho y trabaja poco. Sí. Tú ves que él coge sus vacaciones anuales, ¿verdad? Pero también coge sus 10 permisos y sus 10 licencias. No, mío, porque pero no. No, lo loco. Sin no, patar. Y por todo, porque es hipocondríaco. Él por todo se enferma. Sin patar, espérate. Oh, Dios. Él por todo. Es más, oye, ya la prueba del COVID se la ha hecho tantas veces. Ah, no, no, este tipo es más. No, es impactado. Se lo vas a ver en el comedy. Se no la personaliza, espérate. Se la ha hecho tantas veces que ya en el laboratorio le dieron la prueba para que se le hiciera el mismo en la casa. El tipo compró lo único. Él se la hace y se la lleva. Mira, ya me la hice. No, por así no. Y finalmente. Yo tengo que hacerme una prueba hoy. Si alguien sabe. Tenemos. Sí. ¿Qué? ¿Tiene que hacértela hoy? Sí. Ok. Dios unos mío. Trámites. Ah, ok. Ay, qué una bueno. Transacción. Esa risita. Tenemos. Me apoya a la diápora. Diápora, claro. ¿Qué seguimiento? No, me te... no, pero... la diápora. Sí. No, pero está un seguimiento fuerte. Claro, la comprometido siempre. Ahí, ahí. Comprometido. Para mí es de maldad que él está yendo. No. Dale. Finalmente, Boli, tenemos al empleado Canzón. ¿Cuál que es? El empleado que tú vas por un producto, por un servicio, y él te hace tanta pregunta y te hace tanta vaina que tú al final se te olvida por qué fue que fuiste. Ay. Tipo, vamos a poner el mismo ejemplo de la zapatería. Tú llegas a la zapatería, le dices, mira, yo quiero unos zapatos. Normal, ¿verdad? Él te empieza a preguntar, ¿blanco o negro o marrones? Uh-huh. Tú dices, ¿negro? ¿Con cordones o sin cordones? Sin cordones. ¿Casual o de vestir? Casual. ¿De pana o de brillo? De pana, con suelo o sin suelo. Mira, no, dame esos tenis que están allá. Pero entonces cuando estás en la casa, porque el mismo que te cobra, el que te vende, el que te cobra. Sí, para que el código le caiga. Él empieza. Comisión. ¿Comprobaste o sin comprobaste? Va a seguir. Tarjeta o efectivo. Mi hermano, no quiero nada, no me venden nada. Abusador. Perdón, hay fiesta, digo, hay comedy, hay show. Viernes 19, atención la gente, viernes 19 vamos a estar en Chao Café Teatro con el menor Orlando Holguín. Vamos a estar haciendo el show, un hombre más o menos. Tiene que irse a vacunar. Y un viejo. Se pasó con 10 años. Toca. No, ya él se vacunó. Sí, que estaba pasado con 10 años. Un hombre más o menos y un viejo no tan viejo. Eso va a ser el viernes 19 en Chao Café Teatro. Y decirle a la gente, Boli, que ya tenemos en pauta. Este sábado. Tenemos el video que vamos a subir ya para que la gente se suscriba. Este sábado. O sea, el sábado 12. No, 13. Sí, sábado. Sábado 13. Sábado 13. Sí. Sábado 13. Con Leones en el club de miembros del mañana. Ay, bien. Vamos allá. ¿Cómo llama el show, ese show que tú vas a subir? Ese show se llama Mi Gran Noche, el inicio de todo. Está bien. Ay, qué bien. Una cosa espectacular. Dame tu Instagram. Alexander Corleone en todas las redes sociales. Pónselo ahí en pónselo en una barra, porque la gente, tú sabes que el dominicano no lee. Uh-huh. O se lo pone bonito al lado. Y el Instagram de él, ¿dónde está, mi amor? Está al lado de él. El chiquito lo ponen bonito. No, pero pónselo rojo grande ahí. Pónselo en la cara, José. A la gente, si lo ven. A la gente que recuerde su mascarilla en la pantorrilla, como recomendó Maduro.